hasiera mangotzoko osoko bilkura oneri. Gai ordena da naudeku, dauz 8 puntu eta erreguek eta galderak. 8tik 5 dire kontu emotie. Da gero dau bat dala adierazpen instituzionala. Nagorno Karabaza. Ba, horre, eraikin armatua egon da, eta horre gaitxik da, adierazpena. Bueno, ba, hasiera emagutzeko. Ebazpen satia, lehenengoko puntua, 2020ko irailaren 30ean izandako batzarrari dagokion akta onestea. Zatekorik deko zuen, ez? Gainentzekoek, ados zaudete akta onartzearekin, bai? Bai, ba, hau bat ez onartzen da. Bigarren puntua, oinarrizko lanbide sustapeneko heziketa zikloak emateko eskumen ordezkaritzaren onarpena. Zaket, erbaraz berakurriko dut, edo bakarrik euskaraz... Enda, jo sumo den. Gure badozu bitan. Aceptación de la delegación de competencia para la impartición de ciclos formativos de formación profesional básica. Eta ebazpen proposamena urrengoa da. Lehenengoa, onartzea 2020-2021 ikasturtean, Gernika-Lumoko udalak oinarrizko lanbide heziketako ondorengo heziketa zikloak emateko Eusko Jaurlaritzaren kontseiluak 2020ko uztailaren 28ean erabakitako eskumen eskuordetzaren luzapena ebazpen horretan adierazitako aurrekari eta oinarritan jasotako baldintzetan. Ileapainketa eta estetika kutsua eta arotzeria eta altzarigintza. Primero, aceptar la prórroga de la delegación de competencias acordada el 28 de julio de 2020 por el Consejo de Gobierno Vasco para la impartición por parte del Ayuntamiento de Gernika-Lumo de los siguientes ciclos formativos de formación profesional básica durante el curso académico 2020-2021, en los términos recogidos en los antecedentes y fundamentos señalados en dicha resolución. Peluquería y estética, carpintería y mueble. Bigarren puntua, eskuordetutako eskumen hori gauzatzeko behar diren jarduera materialen kudeaketa, lanbide ekimenak iniziatibas profesionales toki erakunde autonomoari agintzea, 2020-2021 ikasturtearekin bat datorren aldian, orain arte bezala, eta Eusko Jaurlaritzaren kontseiluak 2015ko uztailaren 27ean hartutako erabakian eta ondoren aldaketetan jasotakoaren arabera. Encomendar la gestión de las actuaciones materiales necesarias para ejercer dicha competencia al organismo autónomo local Lanbide Kimenak, iniciativas profesionales, durante el periodo coincidente con el curso académico 2020-2021, en los mismos términos mantenidos hasta la fecha, conforme a lo recogido en el acuerdo del Consejo de Gobierno Vasco de 27 de julio de 2015 y modificaciones posteriores. Hirugarrena, erabakia Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari eta Lanbide Kimenak, iniciativas profesionales erakunde autonomari helaraztea. Horren berri izan dezaten eta dagozkion ondorietarako. Dar traslado el presente acuerdo al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, así como al organismo autónomo Lanbide Kimenak, iniciativas profesionales, para su conocimiento y efectos oportunos. Laugarrena, erabakitako kudeaketa gomendioa, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Publicar la encomienda de gestión acordada en el Boletín Oficial de Bizkaia. Bueno, txasok esan debena, akabuko bider oin bost urte sinatu gendun Eusko Jaurlaritzagaz FP basikoko peluquerize eta altxarizien kursuak emoteko gestinoa gerneko udaletxe egitzeko. Bueno, bost urterako sinatu zen, eta hori da, jarraitzeko eta berriztu ba, konbenio hori. O sea que igual algunos no conocen, pero en Gernika se imparten ciclos formativos de formación profesional básica. Uno de peluquería y el otro de montaje de muebles e instalación. Este segundo, por falta de alumnos, quedó bertan bera geratu zen. Ba, beste jarretzen dugu eta ondo. En peluquería hay son dos cursos para sacar el título oficial, primer curso y segundo, o sea, dos años. Hay 15 alumnos, alumnas, en el primer curso y también 15 alumnos en el segundo.
los que están en segundo curso además suelen hacer prácticas en peluquerías ya profesionales durante 3 meses. El curso 2018-2019, 4 de los alumnos fueron premiados para ir a hacer un Erasmus a Italia, Italia que es la moda del diseño, era, pues bueno. Y también el curso 19-20, pero este año, a cuenta del COVID, pues no. Y esperemos que este COVID famoso, no sé cuándo va a desaparecer, y que pueda haber que esos alumnos y alumnas que hagan ese curso en Guernica, pues tengan esa ilusión de prepararse y poder ir a Italia o a otros sitios, ¿no? donde marque la moda, ¿no? Bueno, va, hori da, hori sinatzeko. Boskatzera pasatuko sari orduan, zuzenean? Vale, zakit normalean nola egiten duzuen, oin etxetik batzuta osen ez eta, ni normalean galdezu aldeko botuak zeintzuk diren, eta prentsipioz hemen, hau batez, hemen zauzenok, etxetik alde guztiok, bai? Vale, bale, barduan hau batez onartzen da, bale? Hay una cosita que os he hecho de castellanos a ti, que le preguntaba al responsable. Y casi no voy a decir en esta. Les diré que no voy a carrer. Diré que no voy a carrer, sornotzakoa, busturikoak, talmoakoak. O sea, Gernike, ingurue, eta bebai, arratia adeko, ikasliek etoten dire Gernikera, ba, kurso honetan, da hori titulu hori atalte. Ebazpenik ematen ez duen satia, gobernu organoen jarraipena eta kontrola. Hirugarren puntua, adierazpen instituzionala, Agurno Karabaj hiriburuan, Azerbaijaneko defentsarako armadak egindako eraso armatuen aurrean. Declaración institucional ante los ataques armados en la capital de Nagorno-Karabaj por parte del ejército de defensa de Azerbaiyán. Irakurriko dut erdaraz eta bitan, gure duzu edo bakarrik euskaraz? Euskaraz bakarrik? Bale, hobeto. Iraiaren 27ko goizean, Nagorno-Karabajen defentsa armada eta Azerbaijanen indar armatuak banatzen dituen harreman lerroa deiturikoan, hasitako eraso armatuen aurrean, Stepanakert hiriburura edatutako erasoaldia eta armeniar gehiengoko enklabe honetako armadak erreplikatua, Gernika-Lumoko udalak, bat, doluminak ematen dizkie biktima zibil eta militarren zenidei, eta Euskal Herria armenioarekin lotzen duten adiskidetasun lotura sakonak errepikatzen ditu. Bigarrena, uko egiten dio indar armatuei egungo estatuko ezegonkorra bortzatzeko baliabidea erabiltzeari, eta nazioarteko erakundeek eta giza eskubideen aldeko erakundeek liskarrak eteteko eta Armenia eta Azerbaijan negoziazio mahaira itzultzeko egindako deiari erantzuten dio nazioarteko komunitatearen babespean. Hirugarrena, ESLAK, Europako Segurtasun eta Lankidetzarako Antolakundea, batez ere Minsk taldeak, Frantzia, Errusia eta AEB buru dituen elkartea, sueten iraunkorra lortzeko eta aldeek onartutako irtenbide bideragarriak formulatzeko duen parte hartzearen funtsezko garrantzia errepikatzen du. Laugarrena, berresten du auzi historiko konplexu eta enkistatu horren irtenbide bideragarri eta iraunkor bakarra elkarrizketa zintzotik eta negoziazio eraikitzaietik sortuko dela, eta Nagorno-Karabajeko edo Artsakeko Errepublikako herritarren gehiengoaren borondatean oinarrituta egon beharko duela. Bueno, como eso, como curiosidad, decir que, bueno, hau aprobesan lenguan, legebiltzarrien, eta bialdu dezkoen guri, ba, Gernikek ze simbolitzen, ba, bakin aldeko errezi edalako, ez da? Se aprobó en el Parlamento Vasco y nos trasladaron para aprobar, si veíamos bien, después de ese acto armado que ha habido en Nagorno-Karabaj, si veíamos bien que aprobar esta declaración institucional, y entonces
todos los representantes del ayuntamiento estamos de acuerdo, y lo que nos han dicho es que en los únicos sitios, aparte de los parlamentos, como ciudades o pueblos, van a ser Milán, Donosti, porque deben tener hermanamiento con la capital, y que les gustaría que fuera Guernica si nosotros decidíamos así, por lo que simboliza Guernica en el mundo, ¿no? Y bueno, y por eso pues dijimos y hemos dicho todos unánimemente que sí, y que bueno, que sí nos da tristeza, siempre decimos lo mismo, que haya estos ataques, pues en muchos sitios del mundo, hoy aquí, mañana allí, pero todavía decimos no a la guerra, pero hay muchos muertos, pues por cómo somos los socialmente, ¿no? Zaldean, postenaz, onartu alizan dugule adierazpen hau batez. Kokatzearen, Nagorno-Karabajeko adeko antzekotasuna Gernikagaz ez bakarrik oine azkenengo egunetan bombardaketa hori sufritu dagoelako hango populazioan zibilak. Gatazka hau Sobietar Batasunaren desegitetik dator, horre Nagorno-Karabajen gehiengoa armeniarra da, baina Sobietar garaitik egonda Azerbaianen sartuta. Eta Sobietar Batasuna desegin zanean, ba, eurek aldarritatu eben, euren autodeterminazio eskubidea eta herri moduan eraikitzeko eskubidea. Eta hori, ba, gerra baten zapaltzen saiatu dira, bai Azerbaianek eta bai Turkiak azkenengo 30 urteetan. Eta sueten bat ofizialki egon arren, ba, noizipeinolako erasoak gertatzen dira, eta kasu honetan ba, populazio zibilaren herritarren kontrako onbardaketa bat izen da. Nahiko paralelismo argia dau gure herriak sufritu dauen eta sufritzen dauen agazta zaurraetik ba, posten gara eta elkartasuna direzten dutzago herri honen dina, no, Karabaji. Eskerrik asko. Laugarren puntua, azken batzarretik gaur arte emandako dekretuen berri emotea. 536-etik, 638-arte. Dar cuenta los decretos de alcaldía dictados desde la última sesión, números 536-638. Jarretuko dut, Bosgarren puntua, udalaren aurrekontuko 3/2020 kreditu aldaketa espedientearen berri ematea. Gaztedi saileko dirulaguntzetatik, sail bereko ekintzetarako partidara crédito transferencia, comunicación del expediente de modificación de crédito del presupuesto del Ayuntamiento, 3/2020, transferencia de crédito de las subvenciones del Departamento de Gasteri a la partida para acciones del mismo departamento. Seigarren puntua, udalaren aurrekontuko 4/2020 crédito aldaketa expedientearen berri emotea, Hanson Hispania Hormigones enpresa, Caritas Parroquial erakundeari helarazteko helburuarekin Gernika Lumoko udalari egindako donazioagatik kreditu gaikuntza. Teniendo en cuenta del expediente de modificación de crédito del presupuesto del Ayuntamiento 4/2020, habilitación de crédito para la donación realizada por Hanson Hispania Hormigones al Ayuntamiento de Gernika Lumo para su traslado a Caritas Parroquial. Zazpigarrena, udalaren aurrekontuko 5/2020, crédito aldaketa, expedientearen berri emotea. Transferencias Club Deportivos, partidatik, programa berdineko, transferencias Gernika Sporting Club, partidara, crédito transferencia. Tiene en cuenta el expediente de modificación de crédito del presupuesto del Ayuntamiento 5/2020, transferencia de crédito desde la partida Transferencias Club Deportivos a la partida Transferencias Gernika Sporting Club del mismo programa. Zazpigarrena, udalaren aurrekontuko 6/2020 crédito aldaketa, expedientearen berri emotea. Euskarako programan eta hezkuntzako programan dauden saldo generikoak erabilita partida nominatiboak sortzeko crédito transferencia. Teniendo en cuenta el expediente de modificación de crédito 6/2020 del presupuesto del Ayuntamiento, transferencia de crédito para la creación de partidas nominativas utilizando los saldos genéricos existentes en el programa de euskera y en el programa de educación. Eta bueno, eskeneko eskariak eta galdera litzateke, ruegos y preguntas. Sí. Espera, me dejas a mí la de Hanson. Bueno, horre, segarren puntue. Hori, horren azalpen txiki bete ingo do. Bueno, vista la situación que estamos viviendo, en verano,
me llamó el representante en Guernica de esta empresa. Y me dijo que, bueno, iban a poner un dinero para que el ayuntamiento decida pues a quién dar o distribuir. Entonces quedamos en que el ayuntamiento recibía ese dinero, pero para hacer un recibe el ayuntamiento y traslada a Cáritas, pues por todos los casos que están teniendo, ¿no? Y para que el gasto de ese dinero sea en el comercio, en la hostelería o en las tiendas de Guernica, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es eso. Nosotros como ayuntamiento recibimos, pero yo le pareció bien. Damos a esta organización que están haciendo un esfuerzo importante ayudando a la gente y ese dinero va a ir directamente desde el ayuntamiento a Cáritas. Bueno, Juan Dane, barikuen ogasun batzordien komente egin duzen honek kreditu aldaketak, eta oin bal labur-labur ba, komite kote zemen. Lehenengoa, la primera es de juventud, se transfieren 2.000 euros de la partida transferencia Servicio Municipal de Juventud a la partida actividades ekintza gaztedia juventud. Bueno, el objeto o la finalidad de esta transferencia es la suscripción de una base de datos de ofertas de empleo con su correspondiente servicio de actualizaciones para desde la Oficina de Información Juvenil tener a nuestros jóvenes permanentemente informados sobre las posibles oportunidades de empleo. Luego la segunda que acaba de comentar José Mari, la digo también así un poco por encima, la empresa Hanson Hispania Hormigones decidió hacer una donación a Cáritas Guernica, como ha dicho José Mari, por medio del ayuntamiento, vamos que tomando al ayuntamiento, por decirlo así, como intermediario. Y nosotros, para poder tramitarlo, hemos abierto una partida específica en el capítulo de ingresos bajo el epígrafe Donación Hanson Hispania Hormigones, para posteriormente transferir su crédito a la partida de gastos Donación Cáritas Parroquial. Son 2.000 euros. El Guernica Sporting. Bueno, en este caso se trata de crear una partida con carácter nominativo. La partida es Transferencias Guernica Sporting Club. Hasta ahora se englobaba en una partida más genérica, que es la de Transferencias Clubs Deportivos. Se transfieren desde esta última 1.000 euros. Las partidas de euskera, en este caso se trata de crear dos partidas también con carácter nominativo. Aekari dirulaguntza berbalagun egitasmoa eta Bizkaiko bertsozale elkartieri dirulaguntza gu ere bertsotan egitasmorako. Estas partidas estaban también englobadas en dos partidas con carácter más genérico que eran y son transferencias euskera y transferencias eskuntza. Entonces transferimos en total 28.500 euros de estas partidas a las de nueva creación. Ahora me sentí. Bai, bueno, bakarrik komentatu, ba, oso ondo ikusten dugune partidak nominatiboak izetie, beste horrek laguntzen dugu bai jakiteko zuzenien nora zehatz eta mehatz nora doazen diru laguntza horrek eta ba, gardentasun eta informazioaren bidetik urratze positibo moduen hartzen dugu. Azkeneko puntua, 8.a uste dutela, 9.a erreguak eta galdera, juegos y preguntas. Bai, arratsaldeon. Bueno, duela bi aste, kirol patronatako bilera bat izan genuen, eta Santanape kiroldegiko itxiragatik ba, abanatuari konpentsatzeko proposamen bat azaldu zen mai gainean. Eta zorionez, atzo, bigarren proposamen bat jarri gendun, maik berdinean. Alde bakoitzak bere ikuspuntu, ideia eta arrazoiak eman eta gero, geurie ba bertan bera geratu zen. Hori dela eta gure bete behar moduen, gure proposamena aurkeztu nahi dugu osoko bilkura honetan, ba herriak entzun dezan, ez?
ikusten dugu alik eta lan honena egiten jardu dutela kirol patronatuen alegintzen dala. Ez da erreza bizi dugun egoera. Ikusten dugu bai zeltasunen aurrien hobetzeko aleginak badaudela. Ikusten dugu bai pandemia honek hainbat zeltasun eragiten dituela hainbat herritarrei. Ikusten dugu bai gaixotasun honen erruz, gure txikiek treneko azkenengo bagoietan sartzen ditugula. Eta ikusten dugu, zoritxarrez, COVID-19 hau lehen esan duzuen moduen, epe luzerako geratzeko asmoa dekola. Eta espero dut, erratzie, baina preste egon behar gara edozein eszenatokirako. Hau dana esan da, eta hau dana badakigu, beldur gara, herri mailan gabezi batzuk azaldu daitezkela. Esate baterako, aipatutako gure txikien sedentarismoa edo mugimendu eza, gure nagusien ariketa fisiko beharra, osasun erasoak, ekiditzeko ariketa fisikoa, gimnasiak, piztinak, langile eta gazteen ongizaterako kirol edo mugimendu beharra, desestresante itzela da kirola egitea, eta kausistika luzea izan daiteke. Izan daiteke da eta izango da, kausistika oso handia izango da. Beraz, egoera erreal honetan, erreal eta objektibo guzti hau entzun da, kiroldegiak nahiz da alegin itzelak egin, ikusitazelako egoeran gaude, ezin dau eskaini momentu honetan orain arteko erabiltzaileen beharrak. Badakigu eta konstiente gara bebai, zein egoeratan gauden. Baina beldur gara ere kiroldegiaren abonatu kupurue, asko geiztie. Badakigu be, gogoan daukazuela eta lanean zabiltzatela. Eta badakizue be, gu geu beti preste egongo gaela laguntzeko. Hasikera batetik, gure prestutasuna aurkeztu dugu hemen eta batzordetan. Eta laguntzeko eskaintza horretan barne daude adibidez gaurko proposamen eskaera hau. Zenbat eta proposamen gehiago laguntzeko era bat da. Eta etorkizuneko azterketa edo eztabaida konstruktibo edo dalako. Beraz, eta amaitzeko, hau litzateke Santarape kiroldegian itxiragatik abonatuei konpentsatzeko gure proposamen hau. Abonatuei 2020ko martxoaren 13tik uztailaren 23ra bitarteko kuotari dagokien partea itzultzea, hau da, itxita egondan egun horietan kuota itzultzea bere osotasunean eta automatikoki. Uste dugu hau automatikoki hau nahiko garrantzitsua dela eta azpimagarria ez da egin behar eskaerarik edo da dalakoa. Abonatuei 2020ko uztailaren 23tik, hau da, zabaldu zenetik, kiroldegia osotasunean, aforoak eta galdakelak, martxan egon arte kuotaren erdia soilik ordaintzea. Dau ere automatikoki proposatzen dugu. Eta kontrako horik aipatzen ez duenari itzulketak urtea bukatu baino lehen egitea. Edo horrela nahi duten abonatuei 2020ko abonatu kuotatik deskontatzea. Uste dugu abonatuen jarraipen bermea izan daitekela proposamen hau. Gure proposamena da eta uste dugu berme bat izan daitekela horrek abonatuak datorren urtera begirabe jarraitzie. Ez da izango gauza bakarra. Abonatuak gutxitzen badira badakigu zer pasako da. Kirol patronatuko diru iturria be moztuko dala, nabarmen jaitsiko dala. Da, eskaintzen dan zerbitzue aldan neurrizen danon artien hobetzeko lanean ibiliko gara eta beraz jarraitu dezagun lanien eta zaindu dezagun abonatu horiek. Besterik barik, eskerrik asko. Ondo dau, Aitor. Batzuk induzue bilera, ez da. Erabak izan induzue bertan. Dazuki induzu proposamen bat, idatziz, amendekot. Bueno, lehenengo lerroan, eta bigarren initzen duzu zalantzan kalitatea. Horan da, amendekot, zu idatziz, eh? Da, kalitatea gaitxinik esan bidot, kirol patronatuak
langileek dekos danak. Bertan, lehen pandemia horretik egon den guztizek. Zabaldu danien, gaztue dire, ba, betikolez. Edo geitxo apurbet, argi indarra, kalefazinoa, gure, dana. Eta garbitxasune, virus eudalata, ba, maistasun handiz da badeko. Osea, que kostuek dire lehen baino handiz da bat. Da, kalitatea da lehen baino handiz da bat. Zegatxik, gehiago garbitzen delako, eta handausen monitora, lehen ordu betien hartzen izin badu ez, ba, esate baterako, zenbaki bete imintxearen, hogei persona, oin, karo, isile izartu batera horren beste, deke zer dize. Osea, que los monitores atienden a menos gente. Los gastos son superiores. El dinero de algún sitio tiene que salir, ¿eh? Son superiores. ¿Por qué? Porque son los mismos de antes, personal, capítulo 1, inamovible, energía eléctrica también, gas o calefacción, agua, la limpieza ha subido, la frecuencia. Y al aumentar la frecuencia, pues la empresa que presta el servicio, lógicamente, tiene más trabajadores, hay que pagarle más, ¿no? Por tanto, es el primer lerro que pusisteis, pones como EH Bildu, por lo menos, y a mí así me ha llegado, yo no comparto, no es cierto, hay más calidad que antes. Y se atiende a la gente, creo que bien. Igual puede haber alguna excepción, no creo. La propuesta que se ha aprobado ayer en el patronato, y ahí nos están escuchando María y John, ha sido que quien solicite, bueno, primero, se devuelve el tiempo que ha estado cerrado. Ahora el director del patronato se ha cerrado desde el 14 de marzo hasta el 23 de julio. Tiempo tanto. Se hace el porcentaje, ¿cuánto hay que devolver? El 35% se devuelve, después de hacer los números. O, quien no lo solicite, el año que viene, en la cuota, se le hace ese descuento. Creo que es así, ¿no? Bien. Creo que es una forma de actuar seria, una gestión seria, el haber hecho eso. Luego vosotros decíais que automáticamente ya darles a todos, podía ser, pero creo que este planteamiento es bueno, el decir, el que lo solicite va a tener y el que no, el año que viene se la va a descontar. Nadie va a perder medio euro, medio céntimo, ¿eh? Y esa propuesta que hacéis en el punto 3, a partir de ahora, el 50%, la mitad. Creo que John, el presidente del patronato, María posiblemente también, te dijeron, ¿y por qué dices el 50%? ¿En qué te basas el 50%? ¿Por qué no dices cero? ¿O por qué no dices el 10% o el 20% o el 60%? ¿En qué criterios está basado eso? ¿En bajar? Si estamos en este momento tan especial para todos, entonces lo que hay que hacer es, mira, la responsabilidad tiene el que gobierna, y nosotros estamos gobernando y estamos preocupados porque los números salgan, y nosotros lo que vamos a hacer es lo que hemos dicho y lo que habéis aprobado ayer: devolver al que pida y rebajarle el año que viene. De hecho, yo conté, creo que en el pleno anterior o no sé cuándo fue, creo que tengo los números por aquí, Kirola Roan guk urte askotan, ni alkatezi baina harina bai, da, ni askalten nazela, ba, interesan dizien mitzintzaku. Ganera, Gerniko erregi da, baitzeko tesis doktoral bat, hori daki udano. Rubize egon da lehenko mailan, ia igote madu behoingo temporadan, Saski Baloie da neskana lehenko mailan, Gernike futbola egon da bibe mailan, da hortik aparte, ba, kirol asko ditzen da, eta hori da, posgarretxe. Da ni beti esan dut, kirola itxeko instalazioa bidire lehenengo honak.
da jente hieri etzu ardure euro erdi gehiago izen edo gitxia izen instalzio hona badeko. Txarra da, eh? Erdizeko breu da instalzio txarra egu gitxe. Ze, jente ez du agustura. Eh? El tema de instalaciones es premisa fundamental. Entonces tú, que estás en el patronato, estoy seguro que haces el seguimiento exhaustivo, y voy a repetir, y he puesto aquí los números en rojo para que no se me olviden, ¿no? Egoselaya, en Urbieta, campo de fútbol, estamos haciendo. ¿Por qué? Porque había hundimientos, tiene 18, 19 años, se desgasta porque es de hierba artificial, ¿no? 343.480 euros. Las cubiertas de los frontones, que tienen 46 años, creo, del año 74, para que veas. Claro, pasa el tiempo, se deterioran. Entonces había, pues, goteras, demás, pues, 159.077,71 euros. Había una grada que había que derribar, que llevaba ahí 14 años o no sé algo, pues bueno, pues Costas pedía que hay que derribar, pues se ha tenido que derribar, más de 38.000 euros. Y esos dos frontones que dan al norte y se utilizaban poco, por eso que se da al norte y el viento se mojaban, la gente, los otros tres sí, entonces se le ha querido dar una utilidad importante y había petición. Se han hecho dos pistas de pádel. Eso es preocuparse por el deporte. Y nos preocupamos todos, vosotros y nosotros, que estamos gobernando. Y en Maloste hemos ido poco a poco haciendo, porque los recursos son los que son, y este mismo año hemos puesto una calefacción, que ha costado 61.046,92 euros. Aparte de eso, en el Santanape, pues con buena filosofía se planteó ir reformando, renovando los vestuarios. Ya se habían hecho ya en Urbieta, todos, no de golpe, los recursos son limitados. Estaba Alberto, me acuerdo, del presidente del Patronato de Deportes. Hizo primero el del rugby, el segundo el de los equipos de fútbol y luego el de, el tercer año, el de los árbitros. Pues se ha empezado a hacer el Maloste digo yo, en Santanape, y se han hecho dos, y se han gastado más de 32.000 euros. El caso que ahora, con esta situación, dices, me hubiera gustado hacer todos, no a mí, y a vosotros, y al presidente del patronato, y a todos los que restéis en el patronato. Pero, bueno, con los recursos, como son limitados, entonces a nosotros nos toca hacer esa gestión, y seremos serios. Y somos serios en la gestión y queremos que el planteamiento que se ha aprobado ayer en el patronato es bueno. Que no compartas o no compartáis, eso es otra cosa. Pero seguiremos haciendo bien. La mitad, sí, y el 10%. Pero no, hay que llevar las cosas y dar a la gente unas instalaciones en buenas condiciones, que disfruten, y la gente entiende, estamos en esta situación, tengo que llamar por teléfono y coger la vez. ¿Por qué? Porque los protocolos de esta puñetera enfermedad obligan a eso. Bueno, ni que galdera baino luzatu nahi dute erregu bat edo eskaera bat. Jakin dugu oindala pare bat aste izango da Gernika Lumoko hainbat ostalarik ke depoten txarrendan pues 60 bat izango dira Gernika Lumoko eremu desberdinetakoak, Errenterikoak, San Kristobalekoak, Juan Kaltzadakoak eta bueno, beste leku batzutakoak egin dabela eskari bat udalari egin duzi eskari bat. Eta eskari horretan eskatzen dabe gaur egun indarren dagoen ordenantza, arautzen dagoena kale konsumoa edo terrazan instalazioa, malgutzea,
ba, eurek pairatzen dabe, bai aforo, bai ordutegi, eta bai garbitasun neurri horrek ekarritako murrizketak, ba, apur bat saihesteko. Kukustugu egoera larriz edala, ostalari entzako, eta esametik animok eman lehenengo. Eta, ba, bueno, eskari horreri, nik uste erantzun egin behar diakola, eta erantzune, ba, meditaue, pentsaue, eta adostue izan behar dauela. So, egoera gatza da, latza da eurentzako, eta sosarrin behar da, sostantzien eta bernaskok eta askok sarratuin beharko da, eta hori, ez dugu gure. Eta izen alzan, erantzun bat pentsu bakoa, desati eben gaguzuen eipini, guzuen nien, eta hori ez da. Eta ordenantza hori, nire malgutu behar dela, aztertu behar dela, ze beste muturren esango litzateke, ez dozue betetzen ordenantza, eta ez bau zue betetzen ezin dozue ipini. Eta hori be, ez da erantzune. Horraitik, ba, guk eskari horren barri uki gendu nien, ba, pentsu gendu nonen izango zala, jesarri taberbaik bai tabernarizek, eurek eskari zen ordezkari batzuk izendatzen dabez, bai merkatarien maiaren presidentea edo ardura dune dana, Inigo Magunari, horretik berari luzatu dut zaun lehenengo eta behin eskari hau, eta baita behiku geu, dinot, herriaren parte garelako, ba, jesarri eta aztertu, zelan aldan, espazio publikoa moldatu, kabida emoteko, ba, egoera oso latzian dauzen eta tabernarizeri erantzuna emoteko. Ez dugu egoera larriz edala, ba, itatzen gabiz, behin da berriro hartzen dugu zen erabakizek eta eztabaidatzen dugu zen gaizek COVID-ek eragindakoak dire, eta ezin dugu batzuk aztu, eta nik uste tabernarizek, ostalarizek orokorrien gure herriaren parte importantea dela, eta ez dugu zela hiltzen ikusi gure, eta esfortzu bat inbar dugule, bat adonon artien, adosteko ordenantza moldaketa bat, bat dano barne bilduko dauzena. Eta horretik berrezten dugu, gure eskarize, idatzi zein dutzago Inigo Magunari, ez dakit beste esparru baten tratatuko badogun, baina gure errege da, ba, goazen ordezkari tabernarien ostalarien ordezkari horrekaz eta udal ordezkari txekaz, ba, foro bat sortu, lehen bai lehen, oneri erantzun bat, merezi dauen erantzun serioa emoteko. Eskerrik asko. Bueno, izan duzu, mediteuen bidala, erantzun emon baina harina. Baguak erantzun emonten du mediteite gero. Eta erantzun bet bialdu jako elkartieri. Da, bueno, itxi guztazu zarrera txu eta itxen ez da. Virus edalata ez dala. Baten baino gizau, miloetan esan du, amen. Ba, virus honek, dana, esan duzu moduen, altere deuela. Posture edo posture guztizek apurtu deuz. Eta momentuz ez dakigu norarte joango dan. Eta ondorioak ez dire honak. Ondorioak gogorra die. Alde batetik lehenengo da osasune. Hau gehiagoa da prekupetako. Ze dau jente asko asintomatikoa dire. Beste batzuk asko gure duen baino asko gehiago. Hile etxen dire, egin dire. Eta beste asko, dekez ondorizoak, sekuelak askoko. Oseak, prekupetako geixoa da. Eta agindu ere ikasu itxeko. Egon lehi batan bat esango dugu, jo, baue, erabakiz hartun duena, beste erabatera enbileke baina, bueno, guken biu, dano, gaztiek, eta dadeko jentiek, dano batera egon amendik urtetako. Da, bigarren da egoera ekonomikoa. Isua da bat, dendu bat emaino guztiago berba, egoera ekonomikoa. Ze pastetan da, ba, enpresak batzuk zarratzen da, jentido parora, edo ertera, tabernak, restaurantiek, dendak, eta autonomo asko profesio diferentitakoa arazoak az dauz. O sea, que digo que este virus ha trastocado todo. Ha desilvanado todas las costuras. Está todo roto.
Plaza de Silvanautu. Y no sabemos hasta dónde va a llegar. Ahora estamos en la segunda ola, pero en todos los países del mundo. Unos más, en otros menos. Y las consecuencias son preocupantes. Primero por salud. Pues porque hay muchos que son asintomáticos, pero hay muchos, muchos más. No queremos que nadie muera, hay muchos que se están muriendo. Y hay muchísima gente que después del COVID está teniendo secuelas. Muchos más de lo que quisiéramos. No queremos nadie, pero muchos. Entonces hay que andar con mucho cuidado y hacer caso a las recomendaciones que nos dan, nos gusten o no nos gusten. ¿Por qué? Porque esas recomendaciones serán para salir de aquí. Y la segunda, y puede haber más, es cierres de empresas, la gente al paro, la gente al ERTE, los bares, los restaurantes, las tiendas, con verdaderos problemas, y profesionales autónomos muchísimos, de todo tipo, pintores, demás, están con verdaderos problemas. Y este es, aquí en este momento, tenemos un único enemigo, y es invisible, y es ese virus. Entonces, como he dicho antes, aquí sí que tenemos que estar todos juntos, los jóvenes, mayores, gente de todas las edades, porque si no, no se sale de aquí. ¿Por qué? Porque alguien que es asintomático sale a la calle, puede contagiar, tiene que ser responsable. Y bueno, es que estamos todos juntos o lo vamos a pasar mal. Con respecto a las consecuencias que hemos hablado y que ha planteado aquí José Ramón, el tema de bares, es bares, tiendas y todas las profesiones liberales, todas, están afectadas, la mayoría. Entonces, ¿autorizar terrazas? Claro que sí. Nosotros vamos a autorizar, claro que sí. Y si puede ser a todos. Si puede ser, si podría ser a todos. Pero nosotros tenemos que ser, somos los que estamos gestionando, no podemos hacer cualquier cosa. Va a ser con criterios única y exclusivamente técnicos, que es lo que hemos hecho siempre y ahora también. Deberán cumplir unas mínimas medidas de seguridad, medidas sanitarias, respetar el paso de vehículos de emergencias, ambulancias, bomberos, XXX, ¿no? Y el tráfico rodado. Y que presenten, y así se le trasladó a la Asociación de Comerciantes, ¿no?, el jueves pasado, después de haber debatido aquí en la Comisión de Gobierno, se les trasladó y se les dijo que tienen que cumplir una serie de cosas básicas por el bien de todos, de ellos y de todos. Presente en oficina técnica, y oficina técnica nos dice, ok, adelante. Con esas medidas especiales, porque hay Arauti y Bilbao, la órdica aparte, no hemos cumplido tampoco antes las normas que hay, la normativa aprobada. ¿Por qué? Porque dijimos, nosotros queremos que esos negocios estén en pie y funcionen. Y cuanto mejor funcionen, mejor. Y dijimos, están ocupando una superficie de X, 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, para meter 4 mesas, 5 mesas, pero ahora con las distancias, necesitaban para tener las mismas mesas más superficie. Pues dijimos, claro que sí. Y ahora que quieren cerrar y tener cosas cubiertas para que en invierno esté la gente, nosotros no vamos a decir que no, pero tienen que cumplir, y ellos son conscientes de eso, y no hace falta que les digamos nosotros, un mínimo de condiciones de seguridad y de ese tipo de cosas que he dicho, y la decisión va a ser exclusivamente técnica, y si pudieran todos, nosotros queremos que este pueblo funcione y los negocios funcionen, bares, tiendas y todo tipo de negocio. Amaitzeko, baldintza minimoak bete dira. Total, gogora da, a dos horregas. Eta horretara ez da arazurik egongo gugaz. Inoz bez,
Ze minua bete da madu ez, urrungo gunien, hogeita laborduen euk edo baimena. Eta gu gauz, tarantzako hitzeko, ona eta ondo. Ona eta ondo. Da hori aleginen gu dugu, nik oinartin dute moden, da nik ez egon direna, eta gauzerape bai. Pues me alegro mucho que vayamos a trabajar en ayudar a los hosteleros. Yo creo que más allá de cumplir los criterios técnicos establecidos, que evidentemente hay que ser seguro, hay que ser sano y hay que ser serio, más allá de eso yo creo que lo que se solicita es que se haga un esfuerzo para revisar esas normas, que se dote, que se busque algún espacio donde los que ahora mismo no pueden poner, lo puedan poner. Yo creo que la idea va más por ahí, no es tanto yo quiero poner, me dejas o no, sino vamos a sentarnos a mirar juntos las tabernas, los bares que van a tener mayores problemas para poder seguir con el negocio, porque en este momento no disponen de terrazas, pues tengan una salida. Yo creo que esa salida hay que buscarla entre todos, porque hay que tener en cuenta también lo que tú dices, los pasos de vehículos, etcétera, etcétera. Pues cuando se peatonaliza una calle, se desvían los vehículos y todo eso se estudia. Yo creo que es un momento especial, un momento que va para largo y que tenemos que hacer el esfuerzo que piden los comerciantes y los hosteleros para sentarnos a pensar. Yo no he dicho que la respuesta no haya sido meditada, por Dios, no, no, no. Yo lo que quiero decir es que necesitamos una meditación más conjunta, acordar cómo vamos a diseñar el pueblo para que las personas paseen y que para los negocios sigan funcionando. Todo ello respetando, por supuesto, las medidas de seguridad. Yo creo que lo que se pide es extraordinario, no es una solicitud, a ver si mi solicitud cumple la ordenanza. No, probablemente muchos de ellos sabrán que la ordenanza tal y como está, pues no la pueden cumplir. Entonces vamos a buscarles a ellos una solución. Lo fácil es coger la ordenanza y medirla con criterios técnicos. Yo creo que hace falta una decisión política, es decir, vamos a ver qué podemos hacer para que estos negocios salgan adelante. Yo, en eso, vais a tener todo nuestro apoyo. Nosotros creemos que se puede hacer un esfuerzo, por eso hemos pedido esa reunión con los taberneros, con los hosteleros, con el presidente de la mesa de comercio y con el gobierno, para hacer un esfuerzo, para buscar una salida. Por supuesto, los aspectos técnicos los llevarán la oficina técnica. Bueno, yo no sé si he sido suficientemente claro, creía que sí. Que estamos en un tema extraordinario, por supuesto, lo dejo bien claro. Estamos en una situación extraordinaria. Que quiero y queremos este equipo de gobierno, que estos negocios funcionen y nadie tiene que echar la persiana, por supuesto. ¿Que vamos a ayudarles a que todo el mundo pueda hacer? Claro, pero con unos criterios de funcionamiento en la vida, serios, serios. Yo no he dicho la ordenanza. La ordenanza ya nos hemos saltado ya al dejarles el doble de superficie o más antes. Ya nos hemos saltado, ¿o no? ¿No? Hemos dicho, hay una ordenanza vigente, pero ya nos hemos saltado la ordenanza cuando la pandemia, después del confinamiento, estaban en la situación que estaban los negocios. Y nosotros seguimos saltándonos esa ordenanza y el pueblo nos entiende. Pero cuando se va a poner algo cubierto, queremos que no haya ningún accidente. Queremos que las medidas sanitarias se cumplan estrictamente. Y queremos que si hay una emergencia en una calle, en la que sea, la ambulancia pueda pasar, que los bomberos puedan pasar, que el tráfico rodado no se interrumpa. Queremos que este pueblo funcione lo mejor posible. Entonces, se le ha trasladado a la Asociación de Comerciantes, que es quien hizo la petición sin proyectos, ya que sabes tú bien, está por ahí su petición, y les dijimos, enviar, cada uno que envíe su proyecto. Oficina técnica dirá, seguridad cumple, sanidad cumple, paso de vehículos o de ambulancias o de bomberos cumple, au, undo dau, ¿vale? Ya está, ya está. Yo quiero que funcione todo en este pueblo, como que no pasa nada, sí que pasa. Como no pasa nada, como que no pasa nada, no podemos hacer. Lo que tenemos que hacer es, por este virus, estar juntos, desde los niños hasta los abuelos mayores, ¿eh? Y arreglarnos y ayudar, ir todos juntos.
¿Por qué? Por el bien de todos nosotros. Y yo, personalmente, y todo mi equipo quiere el bien de esos negocios. Queremos que los negocios estén en pie y que funcionen. Sabemos que el 100% es difícil, que esta vida, este virus ha trastocado todo. Ya he dicho yo, ha descosido, ha deshilvanado todas las costuras. Y entra viento por todos lados. Y nosotros pedimos presentar los proyectos y os haremos caso. Pero unas medidas mínimas hay que cumplir. Vale, joder. Tengo recuerda la mascarilla. Es incompatible. Urrenko erregue, zebeste erregue bata, badaue, badu alotuta segurtasunegaz eta irisgarritasunegaz eta espazio publikoaren okupazioaz. Eta kontu da, oin iparragirren, bagabiz edo badabil, udala moldaketa bat egiten, eta moldaketa horretan bide gorria espaloi batetik bestera, edo bitzete alde batetik bestera pasatuko da, eta hor, eremu konpartitu bat sortuko da, oinezkoak eta bizikletak konpartituko dabe, bitzete espaloi bat, margoztuta imaginatzu kolore desberdinetan, eta guri perkupatzen duzku ia hori ez etedan, bain seguroa edo ia benetan bazuk aitzatu duzu zen arautegi horretanak betetzen dauzen segurtasun eta irisgarritasunaren aldetik. Eta horretik eskatu dutzagu bulego teknikoari txosten bat nun ia benetan bermatzen diren parametro horrek segurtasun eta irisgarritasune. Eta erregu izango litzateke, ia posible badan hori lehenbailen eukitzia, informi eta informi daukagunien ona ekarri alizatie bere inguruen berbaiteko eta konpartitzeko informe horrek esaten dauena. Hori da erreguen, informe alen bailen eta albadaba hemen ez da baidatzea edo bitze konpartitzea. Bueno, oine, hilabete ez da baina, pasan nilien ogeta marren egin osoko bilkura, horren gani nabutxu ganetik enaben berba, erritikatu egingo dut. Ni pizadote geuzek onerako espaltziz izango, lehenengo esango lekena ez ez, izango nitxe ni, danik ez dauzenak. Talde guztizek, izango leke, hori ez, hori txartu dau, zearen gugolako, inusentek eri bepa. Da, hobetzeko. Totalmente hobetzeko. Horre eskarreko aldetik joango dira personak eta bizikletik joango dira, arazo joango dira, ez dut guzti joango dira nik, betxu. Hor dau urte askotan. Bareu forun, eta buretara, eta eurrera. Eta horrek dekon zabalera da, gerdeko, gaten genetxe duen, baina txikizabak. Eta bizikletak eta persona hori ez. Ino pegari getzu ebini. Zean, erri txikapora da blako. Txartu dena, txartu da. Lekustitzen da txartu. Eta ondo dena, ondo da. Eta hori, ondo gongo da. Bueno, y... Si leí el otro día, tengo por aquí el recorte de prensa. Y la verdad es que yo leía y decía, joder, no me lo creo, pero respeto. Respeto, pero no me lo creo. ¿Por qué? Pues porque esa calle, como todas las de Guernica, conozco muy bien. Conozco muy bien. Voy a volver a explicar lo que estamos haciendo en la calle Iparraguirre. Es para mejorar, y mucho. La actuación es sobre una longitud de 600 metros. Desde el primer paso de cebra, después de la rotonda, hasta Correos. 600 metros de longitud. ¿Por qué? Primero, uno de los motivos es el carril bici está pegado a garajes colectivos. Y además, a esa calle Iparraguirre, en ese tramo, entran y salen 5 calles. La Chiquerra, lo que era el antiguo edificio de la Cruz Roja, uno de entrada y otro de salida, la calle Ubitarte de salida y la calle Miguel Unamuno. Y así llegamos hasta la Cruz Roja. Garajes colectivos y esas 5 calles. Ha habido accidentes, ya dije, más de uno. No han sido graves, pero han sido buenos. Alguno bonito de esos que ha hecho daño.
por falta de visibilidad. Accidentes por falta de visibilidad. Ese trazado no es seguro. Se ha demostrado con el tiempo. Segundo, coches, camiones parados en la calzada y el típico conductor impaciente que tiene prisa y se cuela, que yo he visto hacer eso, y más de uno de este pueblo, más de uno mucho de este pueblo, se mete al Bidegorri. Y también ha habido por lo menos un accidente de ese tipo, ¿eh? Se evitaría también eso. O sea, riesgo de accidentes. El camión de recogida de residuos, papel, vidrio, orgánico, bueno, hay varios sitios que están depositados, si veis, no, hay varios. Parada, cola detrás. Si no, infringes y te pasas por el Bidegorri, ¿quién cola? 10, 15, 20, 25 coches, no. Se va a evitar todo eso. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? Velar por la seguridad de las personas, fundamental. Velar por la seguridad de las personas, aunque aquí en ese artículo dicen que no. La acera que actualmente al lado del ferrocarril tiene 1,95 metros de anchura pasa a 3 metros, ¿eh? Y por ahí va a discurrir el carril bici. Y es también un andén para la gente que aparca allí o vaya a pasar. El aparcamiento va a seguir igual. Vamos a hacer un asfaltado integral de los 600 metros. Pues porque en algunos tramos ha deteriorado, hay agujeros, se puede ver. Y quedará, yo no sé para cuántos años, pero igual queda para 35 o 40 años. Bien, en condiciones. Vamos a ordenar los puntos de recogida de residuos, vidrio, papel, orgánicos. ¿Por qué? Porque esos puntos, vamos a poner todo en cada punto, pero al lado de un paso de cebra, para que quien vaya a cruzar esa calle, que ahora no lo hace en todos los sitios, va por la mitad, tenga la seguridad de ir por el paso de cebra. Y al lado va a tener eso. Va a estar ordenado en toda la calle. Además, en la calle Ubitarte, como el Chiquerra, al salir, se va a colocar un semáforo. Y ese semáforo va a parar el tráfico que viene de la rotonda. Y entonces cuando van a pasar las personas y las bicicletas también, sin ningún peligro. Y ese semáforo nuevo va a estar sincronizado con el actual, que por cierto el otro día un coche le ha pegado y no está funcionando. Ha habido un accidente. O sea que vamos a evitar riesgo de accidentes. Va a haber seguridad. Y aprovecho para decir eso de la actuación de ahí. También que se está actuando. Estando Aitor Garitano de director general de ETS en el paso de nivel de ahí abajo, porque había un pequeño desorden y yo le mandé un proyecto hecho aquí en oficina técnica y le pedí y me dijo, sí, voy a mirar con mis técnicos y están haciendo, y también va a dar seguridad porque el pueblo de Guernica tiene que ser seguro. Y aparte de ser seguro, Iris Garritasuna, la movilidad, hemos actuado en la calle Urremendi, que se han hecho dos aceras que había peldaño, ¿no? El bordillo se ha puesto para pasar allí pues alguien que tiene una discapacidad o con un carro de niños o lo que fuera. Hemos hecho lo mismo en Beco Ibarra y hemos hecho también aquí en la calle Iparraguirre, y seguimos. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta es un pueblo accesible al 100% y seguro. Y esa actuación, si no fuera así, no haríamos la de la calle Iparraguirre. Bueno, se podía seguir diciendo, pero yo creo que he intentado dejar claro lo que vamos a hacer, y está hecho después de haber meditado bastante, pensado y vista la experiencia de que ese Bidegorri por ese lado ha provocado bastantes accidentes y que queremos seguridad en quien va en la bici, quien va andando y quien va en coche. Beste gauza bat, lehen zera maien batzordien komentatu dugune, ba, gure izen dugu jakin, partida zehatz bat, aurre kontuan jasota dauen partida zehatz bat
bueno, zenbaki raro doko, 8-2-0-3-0-0 bat, inorriz dutzo zenbaki zekezen bezango, baina larri aldirako partida bat zan, emergenzia sozial, COVID-ari lotuta bebai, onartu zan, berronda borreta mar mila euroko gordekin eta, bostera megin batzordean, galdetu eta nik urrenko osoko bilkurarako galdetzea pentsatzen nuen, baina esan ostien ez, ba, ez da ejekutatu partida hori, eta gasturik ez dala egon. Bueno, nik uste du seguramente behar izan egongo dala, emetik eta urtean maitu arte, Jose Mari berak aitatu deuz badauzela ba, ondorio batzuk obideke ekarritakoak, eta erregu ba, benetan serio egin gure neuke, ba, edo gure taldiek gure leukein, ba, partida hau badago konsignatuta emergentzia sozial edo larrialdirako da COVID-en ondorioak pairatzeko bada, eta ba, Jose Mari komentatu duenez, ba, badauz enpresa batzuk, autonomo batzuk, pertsona batzuk, eta Caritaseri eskakizunak egin berdotzien pertsona batzuk, ba, diru hau, urtean baitu baino lehen, ba, bideratzea horrelako behar izanetara. Eta ez geratzeko urrengo urteko gerakinean, edo bestelako gastu batzuetarako, zer ikustu behar izanak eta premiak oin dauzela, eta oingo udazkena eta negue latzak izango dizela, eta ondo dau gordeta hor, baina erabiltzea ba, gorde sanerako eskatuko neuke, eta erregu bat beste dira. Bueno, horren ganien esan, bai, ondo dau, gu gorrea txedo iminde hor, bihar izena badauz, balekos, bihar izena balekos, horrea txedo hori hor, bai, astuengo gazte por gazteu, ze ezetan bestu itxen gu gazte por gazteu, ez hor, ez beste gauze batzutan bez. Guia, partida bat, eta badeko zo aurrekontuetan ikusitxe, mankomunidadieri iatzen jako. Nik eta mankomunidadi ondo gestiona eta da, bela. Da, bueno, momentuz ondo duaz. Igual urtia maitxu baina baina bierre zen eduko dobe. Ez dakigu. Baina gazteu por gazteu, ez guazetzen, ze papelak aguantetan deu dana. Da, udaletze baten, gauz, sarrerak eta gastuek. Gazteu behin lehi, como tengo en el papel, me queda una partida de 4.000. Ah, yo tengo una partida de 8.000 aquí está libre, 7, voy a regalarle a no sé quién. Eso, no, no voy a regalar, no voy a gastar en esto. Retiro la palabra, he regalado. Pero, el responsable de Hacienda está aquí, con esta otra, y dice, joder, oye, que los ingresos... Están negros como el carbón, oscuros. Quiero decir que gastar por gastar, no. Ayudar cuando hay una necesidad especial, y para eso está, sí. Pero que en un ayuntamiento, lo mismo que en una familia, en una casa, para gastar hay que saber si entra. Y hay que compaginar las dos cosas. Yo tengo aquí unos números. De momento, Udalkutxa, que es, pues no sé, es la que da la leche a todos sus hijos, a todos los ayuntamientos, que es la Diputación Foral de Vizcaya, que ha tenido menos ingresos. Entonces, desde el mes de julio, sabéis que Udalkutxa se distribuye a los ayuntamientos, te dicen, te corresponde tanto y te hago la división entre 12 y cada mes te doy tanto, lo que te corresponde. El mes de julio empezaron a decir, bueno, aquí a final de año, en lo que queda os vamos a quitar el 20%. ¿Sabéis cuánto es ese 20%? 1.000.000. A ver dónde tengo. 100.000+. Tengo por ahí apuntado. Pero, en la liquidación del año pasado había 37.600, creo, euros también. ¿Y qué han dicho? Tampoco os vamos a dar aquello. ¿Sabéis cuánto es la suma? Casi 1.500.000 de euros. 1.487.317 euros menos. Esos son los primeros. Pero el otro día, vía Eudel, a todos los ayuntamientos habrán enviado, viene que con la recaudación de este año, que a lo mejor
además de lo que ya nos han quitado o nos están quitando, ese casi 1,5 millones de euros, son otros, la previsión del cierre es que minus, además de eso, 787.661 euros, que hace un total de 2.273.978. O sea que el de Hacienda está con ese, esa cosa que he dicho, oscura o triste, y yo también. Entonces, gastar por gastar no vamos a hacer. Ayudar todo lo que haga falta y a quien necesite. Eso así de claro. Gizau? Bueno, bez, bakarrik gogoratu urrengo barikue azken barikue dala, eta azken barikue egizaten dire euskal presoen eskubideen aldeko aldarrikapen ereko egune. Ez dakite alkarretaratzea bardina izango dan, baina bueno, bakarrik esan deialdiari bakasu egin eta bertaratzeko dela dalakora, seguramente pasilekuan arratzaldeko sortziretan. Nike, Josu bat esan gure dut. Bueno, itxuri da, urriko osoko bilkuran urrengo urtin aplikoko edien tasak onartzie. Ikusi dozuen moduen, gaurko osoko bilkurako gai zerrendan, ba, ez da agiri zen hori puntue, ze pentze du horrek tasak ez aldatzie. Aurtengoa jarraituko da behin jarrien, eta hori dalata ez da plenoan ezer onartu bier. Aldatzi zin bazan bai. Ba hori, ez dugu zuela tasak aldatuko. Las tasas y precios públicos para el próximo 2021 van a seguir siendo las mismas que en el 2020. Bueno, yo ni badakitze ariako osoko bilkura baino arinago bozera maile batzarrien esan otzan Jose Ramoneri bueno, idatzi beten duzue koratzen zara. Da, claro, pase dingue se pase tabero. Tabero, calien. Bastiones, pasan las tiendas de, oye, ¿cómo? ¿Qué has hecho no sé qué, no sé cuánto? Y tal. Digo, ¿qué dices? Hola, ¿eh? Persona viva, te la hicien, ¿sí? Da, bueno, va a ver esa mierda de cot, se pensé en el hotel. Pero eran su modo suena y dos suena. Da, aquí ciudadano. Agustuen, gure herri zen, ukingen duzen, ba, egun baten 12 positibo, urrengo unien 20, urrengo unien 14. Da horre ziren, ba, egustena, eguena eta barikue. Zapatuen 22, zapatu 22. Deitxu duztan, zailburu ordiek. Osakidetzakoa. Da esan doztan Jose Mari, ha habido estos positivos y hay puede haber peligro de transmisión comunitaria. ¿Por qué? Porque no está localizado el virus. Porque los positivos son de sitios diversos. Bueno, sábado, noticia del sábado. Joder, yo estaba ansioso, traumatizado o preocupado. El día siguiente me llama la directora médico Raquel del laboratorio de Guernica. Claro, me dice mesas, maizek, aurkizek, carpa, no sabes de mai. La sepa se tanda va. Es que PCR que da en virus, la pone albado su y no ven verba brigadako jefiegaz, eta esan ostra moporretan dauz gehienak, baina alegin duko naz, eitxan, da, engoazen, jozak. Bueno, aztelena hau eta lau, prentza. Haman egon ziren, telebista guztizien, beterik onzan hau, bueno, kalderak. Entonces, la prentza el día 24, San Bartolomé, día de la fiesta de Rentería, de un barrio importante de Rentería, de Guernica, un barrio importante de Guernica. Bueno,
y había que, pues yo solía ir a misa. Había misa, estaba el obispo que celebraba misa y llegué tarde, claro, llegué tarde. Llegué pues no sé, un cuarto de hora más tarde, no sé. Preguntas de la prensa. Una, ¿teme usted el confinamiento? Y digo, claro, ¿cómo no voy a temer? ¿Y quién no? ¿Y quién no? Pregunto yo. ¿Quién no? Después de lo que del confinamiento que hemos tenido, lo que han sufrido todo el mundo, niños hasta abuelos de la edad que sea y de edad intermedia, todo el mundo ha sufrido. ¿No vas a temer eso? Luego, ¿quién tiene que hacer las PCRs? Y yo, está por ahí grabado. Cuantos más hagan, mejor. O algo así, por ahí está grabado. Bueno, y por haber dicho eso, me pusieron de chupa de domine. Tuve que leer lindezas como torpe, malicioso, creando miedo y alarma, que he apuntado por aquí, irresponsable que bloquea la sanidad. Bueno, leí todas esas cosas que no sé quién ha hecho, pero no me esperaba eso yo de EH Bildu, de la amiga que hiciera eso. Pero está ahí, yo tengo aquí los papeles. Y yo, a pesar de eso, de leer esas lindezas, hombre, lo que me fastidia o me perturba un poco es que me paren en la calle y que digas como que he hecho algo malo, ¿no? Porque luego... Pero bueno, yo a pesar de eso estuve sereno y como siempre pensando en lo mejor para mi pueblo y para todos los guerniqueses y guerniquesas. Para todos. Bueno, en Euskadi en esas fechas, es solo mirar, se hacían aproximadamente 9.000 PCRs diarios. En Guernica, de lunes a viernes, fueron 2.700 más, algunos más, que llegaron a 3.300. O sea, una media de 630 al día. Y eso, de en esos 9.000, no llega al 8%, 7.5%. Y dicen que eso bloquea la sanidad. Increíble, increíble. ¿Pero qué pasa ahora? Que estamos todos los días, da no sé qué, televisión, prensa, el COVID para arriba, COVID para abajo, y es verdad, porque la situación es muy delicada. Azkoitia, Gipuzkoa. Guernica, 17.200 habitantes. Azkoitia, 11.605. Le llaman a hacer las PCRs a 6.700 personas y no pasa nada, no bloquean la sanidad, no bloquean. Sansomendi, un barrio de Gasteiz, llaman a hacer las PCRs a 9.000, no bloquean la sanidad. Durango, que nos ponen como ejemplo alguien y algún otro pueblo, no voy a nombrar, dicen que van a hacer de 13 a 40 años, no sé por qué es eso. Ellos sabrán, porque podrían haber sido de 12 a 28 o podrían haber sido de 15 a 45, no sé por qué, ¿no? Pero tampoco se bloquea la sanidad y no pasa nada. Y ¿sabes lo que pienso yo? Que están haciendo muy bien para frenar la transmisión comunitaria. Y cuando yo dije en Guernica, dije y volvería a repetir que vaya la mayoría. Y tengo la foto de mi pueblo y así se evita en la medida de lo posible la transmisión comunitaria que a mí me dice la viceconsejera en su momento. Y bueno, iba a decir alguna cosita más, pero no, porque dicen que en Italia ahora están peor que antes, pero fijaros que en Italia tienen 60,36 millones de habitantes y en el Estado español 46,94 millones. Hasta el 24 de octubre, los positivos de Italia no llegaban al 500.000, son muchos, pero no llegaban, 484.869 positivos. Y en el Estado español, 1.046.132. Dices, 13 millones y medio de edad, medio, 13 millones y medio de habitantes menos
y más del doble de positivos. ¿Alguna respuesta habrá? Pues yo no sé si será cierto, lo que he escuchado es que en Italia empezaron mucho antes a hacer los PCRs y iban detectando asintomáticos y evitaban la transmisión comunitaria. Creo que es razonable, seguramente es así. Y tenía que decir, ¿por qué? Porque me ha parado la gente en la calle diciendo, yo lo que he hecho ha sido eso y lo que yo dije ese día está ahí. Y de verdad que alguien podía haber hecho igual mucho mejor, pero no me arrepiento, estuve sereno y pensé en el bien de mi pueblo y volvería a hacerlo. Bueno, ba, beste barik eta eskerrik asko horretzin zauzin nari, da zuri bebai.